Y lo primero que hay que entender es que los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. ¿Ok? Vamos a ponerlo en estos términos. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se podría pagar de coimas? Cero. Bien, exacto. Entonces el problema es la presencia del Estado. A ver, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si vos en una empresa... ¿Pero no puede haber un Estado que no sea corrupto? No, mirá, fíjate esto. Si vos tenés una empresa privada, tenés un empleado corrupto, es decir, que paga sobreprecios, ¿qué pasa? Vos como empresa tenés costos más altos. Por ende, puede entrar otra empresa con un mejor precio o con el mismo precio, mejor calidad, y te hace quebrar. Entonces el propio sistema, en la lógica de mercado, limpia la corrupción. No es que no va a existir, pero si existe, además, la paga el empresario. Es la misma mano invisible con la que decían que regulaban. Digamos, ese es el... No te metas en temas que no conoces, porque así yo no tengo que perder tiempo en estupideces. Siempre, dale, lo mismo, el Estado es una porquería. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? En cambio, el Estado, ¿sabes lo que pasa con el Estado? El Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Entonces, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, ¿sí? Las cosas salen. Entonces, pero el empresario no es corrupto, Javier. A ver, lo que estoy diciendo es... Algunos pueden estar interpretando que están defendiendo a los empresarios. ¿Sabes cuando aparece el empresaurio? Es decir, el empresario corrupto. Sí, el empresaurio. Cuando descubre que es mejor negocio entongarse con el político que servir al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio. Y eso pasa porque hay Estado. Es decir, si la obra pública es cero, ¿cuánta coima va a haber? Cero. Es decir, si no nos damos cuenta que el problema es el Estado. Y ese es el primer punto. El segundo punto, es el Estado corrupto, porque si el Estado va a ser el problema es... ¿Cómo va a ser un problema? No, el problema es la existencia de Estado. Porque ahí después otra cosa más. Todo lo que haga el Estado, todo, está mal. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Hay cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu plata o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás tu plata en vos mismo, como vos sabés lo que te costó ganarla, bien que la cuidás y la gastás bien. Ahora, suponete que vos tenés que hacer un regalo. O sea, gastás la tuya en otro. Minimizás el costo. Tratás de quedar lo mejor posible. Con la menor guita posible. Ahora, no. Es más, fíjate esto. Cuando vos vas a gastar la guita de otro, o sea, vos... Se ríe, Mauro, como que te quiere dar la razón, pero no puede. Cuando vos, ¿sí? Gastás en vos la guita de otro, despilfarrás. Entonces, ¿cuál es la peor combinación de todas? Gastar la de otros en otros. Eso que supuestamente es el Estado del bienestar, se debería llamar Estado del malestar, porque siempre funciona mal. Es un problema de definición. Entonces, digo, yo no estoy justificando que haya empresaurios. Los empresaurios los quiero quebrados, porque los empresaurios, al entongarse con los políticos, ¿sí? Terminan vendiendo productos de mayor precio a menor calidad. Pero no, eso no es cierto. Entonces hagamos todo corrupción. Entonces con la corrupción aflora el trabajo, con ese argumento, Mariano. No, me parece que ahí falta la justicia. Si a vos te gusta el Estado, pregunta, listo. Obra pública cero. ¿Cuánta corrupción va a haber? ¿Cuánta coima hay? ¿Cuánta coima va a haber? Contestá la pregunta. Dale. Listo. Yo no puedo soportar este nivel de pelotudez. Te ponen los pelos de punta. Obra pública cero. ¿Cuánto puede haber de corrupción? Cero. Bueno, listo, el problema es el Estado. Si no entendemos que el problema es el Estado, el problema es el Estado. ¿Por qué te gusta tanto el Estado? ¿Tenés algo con el Estado? Deudas tenemos todo. ¿Es rentable una escuela en La Quiaca? ¿Quién la va a poner ahí? Pero vos te crees que... A ver, una vía férrea que llega... Pero si hay soluciones privadas. ¿Vos sabías que hay soluciones privadas? Seguro que te gusta, deben gustar los zurditos de los suecos. ¿Sí? Y vos sabés cómo instrumentaron el sistema, digamos, de educación con los vouchers que diseñó Milton Friedman. ¿Sabés para qué? Para que justamente, digamos, no te pase lo que te pasa a la educación argentina, que son centros de adoctrinamiento marxistas. Mariano, ¿pero cómo vas a decir eso? No, bueno, claro, andá a mirar lo que son las universidades. Mirá lo que es todos los especialistas. Mira, 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 bueno,
son 95% keynesiano, todos brutos. No, mire. O sea, estamos tirando por la borda la teoría económica. La teoría económica keynesiana. ¿Sabes lo que dijo Huxley del keynesianismo? Un segundo. Todo lo que es. Para un segundo, Kaufman. Hay que calmarlo.